Seguimos nosotros dándole a usted todas las opciones en medio de esta crisis. No estamos obligados a que la vida se detenga, no. Pero sí estamos obligados a respetar todas las indicaciones que se nos han dado. Y hay una herramienta que la administración estatal está poniendo a su alcance. Es por eso que ahora me voy a contactar con el director del Instituto de la Defensoría Pública, el abogado. ¿Cómo estás? Te saludo. Gracias, Juan José. Muy buenos días. Gracias por el espacio que nos brindas para poder comunicar las acciones de la Defensoría. Marco, tú ya nos habías hablado de esto, que ya había herramientas virtuales para poder atender a las personas. Pero ahora, pues más que nunca, esto es de muchísima utilidad. Platícanos, por favor, Marco Aurelio. Así es, pues saludar a tu auditorio, primeramente, agradecerte a ti el espacio e informarles que en la Defensoría Pública, para hacer frente a todas las medidas de prevención que nos han indicado las autoridades de salud y también siendo responsables con nuestras tareas, no dejar de dar el servicio de asesoría, orientación y patrocinio que nosotros brindamos en la Defensoría Pública, echamos a andar pues lo que ya venimos haciendo con el Defensor Público a tu alcance, un centro digital de atención inmediata, mi querido Juan José. ¿Y en qué consiste, podríamos decir? Pues solamente de que compañeras y compañeros del instituto montamos lo que se llama un call center, un centro digital, para que la gente, en lugar de ir a nuestras oficinas y se puedan trasladar, pues desde su casa, desde donde se encuentren, puedan preguntarnos sus problemas legales y nosotros poderlos orientar a través, primeramente, de un número de WhatsApp. Si me permites, lo voy a proporcionar. Es 4436-841594. Pero también utilizamos las redes sociales. Si nosotros nos metemos al Facebook, buscamos la página del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, ahí nos encontrarán y a través del mensajero podemos dar nuestras asesorías. También este centro digital cuenta con compañeros y compañeras que están operando vía telefónica para cualquier duda. Y voy a permitir dar el número telefónico, es 4433-1569-23, es una línea. La otra línea es 4433-2475-87. Eso también estamos dando servicio en nuestras oficinas presenciales, pero le recomiendo a la ciudadanía que haga uso de nuestro centro digital para cualquier orientación o asesoría que requiera en las materias familiar, civil, penal o cualquier otra materia en el ámbito legal. Pero también, Juan José, y las personas que nos escuchan, les comparto que este centro digital también vincula con otras autoridades o da información sobre algunas recomendaciones que la misma Secretaría nos ha proporcionado. Ahora, Marco Aurelio, ¿qué emergencias son las que se pudieran presentar en este momento? Porque estamos hablando de que tenemos todos que ser muy conscientes de lo que está pasando. Y solamente en alguna emergencia, alguna situación de alguna asesoría rápida que se tenga, ¿qué emergencias están atendiendo ustedes? Si pudiéramos ser muy claros en esto, por favor. Sí, primeramente en materia penal, si tenemos algún familiar, algún conocido que lo acaban de detener y no sabemos a quién acudir o no tenemos los recursos suficientes para pagar un abogado, pues nos pueden llamar, nosotros inmediatamente le designamos un defensor para que pueda garantizar esa defensa de la persona detenido. Y en el tema familiar, pues el caso más que nos puede ilustrar es cuando se ve involucrado un derecho de los menores que no pueden quedar suspendidos, sino que inmediatamente tenemos que hacer frente para salvaguardar ese derecho importante de las niñas y de los niños. Esas, sin duda alguna, son emergencias, Marco Aurelio.
Si pudiera ser tan amable, abogado, de repetirme los teléfonos, esta plataforma digital de ayuda y que están ofertando a todos los michoacanos en este momento el Instituto de la Defensoría Pública, te lo voy a agradecer. Así es, nuestro número de WhatsApp es el 4436-841594. En la red de Facebook, uno se introduce al Facebook, le pone en buscar Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán y los números en línea que tenemos allí en las oficinas centrales para estar atendiendo todas estas solicitudes es sí. 4433. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, claro, es que estoy viendo aquí en Facebook, es IDPEM, así aparece así es, en Facebook. Que son las siglas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán. Sí, ahí es. Y los números otra vez, por favor. Así es 4433-1569-23. Ajá. Esa es una línea. Y la otra línea sería 4433-2475-87, Juan José. Ahí está, Marco Aurelio. Y el WhatsApp, 4436-841594, ¿es correcto? Es correcto. Perfecto, pues vamos a seguir en contacto, Marco Aurelio. Te agradezco mucho haciendo uso de la tecnología. Ahora también nosotros nos estamos sumando al quédate en casa, al estar aislados, y esperamos que todos lo hagan porque esto no es un juego. Y qué bueno que se está ofreciendo este servicio, este apoyo a la ciudadanía por parte del Instituto de la Defensoría Pública. Nada más para concluir, cuéntanos qué medidas han tomado en tu oficina. No te escuché bien, ¿me repites, mi querido Juan José? ¿Qué medidas han tomado en el instituto para enfrentar esta contingencia? Así es, pues las medidas necesarias que nos dice la Secretaría de Salud, las básicas que lavarse las manos, el gel antibacterial, desinfectar pues las áreas de trabajo, el control de que no se acumulen las personas que vamos a atender, estamos dando turnos para que sea por separado, y pues todas las medidas sanitarias que nos han mencionado, pero de entrada estas, y nosotros para los usuarios, este centro digital, para que no se dé un contacto directamente y podamos estar en un riesgo, ¿no? También ahorita que hacemos la videollamada contigo, también informarles que vamos a hacer chat de videos, también videollamadas en unas horas determinadas que nosotros les vamos a mencionar. Vamos a tener especialistas en las diferentes materias para que la ciudadanía se pueda conectar con nosotros y en un chat podamos responder todas sus preguntas, todas sus dudas legales. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco Aurelio Nava, director del Instituto de la Defensoría Pública. Gracias por este servicio que le brindan a la ciudadanía, abogado. No, al contrario, Juan José, gracias por el espacio y a todo tu auditorio, que hagan uso de esta de este centro digital de atención inmediata para darles un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias y buena tarde. Gracias, Marco Aurelio Nava. Así nosotros también llegamos al final de este informativo. Gracias a ustedes que nos escucharon a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya estoy yo transmitiendo, les comento a todas y todos ustedes, se lo reitero, desde mi oficina, completamente aislado. Para las personas que nos ven en video, estamos usando solamente una cámara. Si usted escucha por ahí algunos balbuceos o los gritos de mi hija, pues es que está aquí también con nosotros. Tenemos que hacer cuerpo parejo. Esto nos exige mucho compromiso a todos y hay que hacerlo. No vamos a renunciar a nuestro compromiso de mantenerlos informados. Así que usted, hasta que nos permitan, nos estará escuchando a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Las reporteras y los reporteros, los más importantes de cualquier medio de comunicación del estado de Michoacán, estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallego.